Aló, 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 aló. Aló, Oscar, sí te escucho. Ah, qué bueno. Sí, tuve que cambiar de computadora. Ya, perfecto. Perfecto. Sí, déjeme nomás acoplarme a esta computadora. Ok, creo que ya estamos listos. Usted me avisa nada más Sí, cuando esté. vamos a iniciar. Muy buenos días a los miércoles del exportador. Disculpen las fallas técnicas al inicio de esta presentación. El día de hoy tendremos el tema actualización de la norma del agua del uso agrícola en la pro cosecha. En esta oportunidad estará a cargo de Óscar Galagarza. Él es un PhD experto en inocuidad de los productos agrícolas frescos de la Red de Inocuidad de Productos Agrícolas, CESAN, del FDA. Óscar, sin más detalle, te doy pase, tienes la exposición y las preguntas serán al final. Tomaré notas, de las preguntas a través del chat y te las haré al final. ¿Correcto? Muy bien, bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por por esas palabras. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Si me pueden nada más confirmar porque por esos problemas técnicos? ¿Aló? ¿Me puede confirmar alguien? Aunque sea por mensajes. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, buenos días nuevamente. A como ya se dijo, yo soy el doctor Óscar Galagarza y soy un experto en inocuidad de los productos agrícolas frescos dentro de la administración de los alimentos y medicamentos, o lo que se conoce comúnmente como la FDA. Y bueno, ya el mes pasado, no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a a otro webinar, a otro tema, en este espacio virtual. Y en esa, ¿cómo es? En esa oportunidad del mes pasado pude hablarles un poco sobre la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos de forma general. Y hoy en día les voy a hablar de otra norma, la norma, ¿cómo es que se llama? Del agua de uso agrícola en la precosecha, que fue una norma que finalizamos hace unos meses en el mes de mayo de este año, la cual va a reemplazar los requisitos microbianos que fueron establecidos en la norma que se publicó en el 2015. Entonces, nada más para que todos estemos dentro de la misma página, la ley FISMA. La ley FISMA, es una ley, ¿verdad? Es la ley que ya, pues, muchos de ustedes seguro han escuchado de ella, pero es una ley que es como la ley más importante que se ha publicado en los últimos 20 años entre los Estados Unidos. Y es una ley que lo que hace es cambiar la perspectiva o el enfoque de responder a problemas, enfermedades causados por el consumo de alimentos contaminados, ¿verdad? O sea, que causan enfermedades. Entonces, cambiando ese enfoque de responder al problema a prevenir el problema. Entonces, eso es como el énfasis es la prevención, 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 ¿verdad? De la ley FISMA. La ley FISMA está compuesta, como pueden ver en pantalla, por nueve normas, las cuales, pues, abarcan todo el, ¿cómo es que se llama? Los diferentes, el ciclo, ¿verdad? ¿Cómo es de los alimentos?
Y pues la norma de la que voy a estar hablando hoy en día es la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. O sea, voy a estar hablando de todo lo que aplica a la producción de alimentos en la finca, en la huerta o chacra o como ustedes le digan, pero en el lenguaje de la norma se le dice huerta a lo que es la finca. Entonces, la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos está compuesta por diferentes subpartes o diferentes capítulos. Bueno, obviamente que el enfoque de esta norma es la prevención, y esta norma está basada en las buenas prácticas agrícolas, así que no es información así nueva, ¿verdad? Son conceptos básicos, conceptos mínimos, requisitos mínimos, ¿verdad? Los que están incluidos en esta norma. Y ya como pueden ver en pantalla, esta norma está compuesta va de la subparte A hasta la subparte P, ¿verdad? Con diferentes temáticas en cada uno de estos capítulos. Entonces, hoy en día, la subparte de la que voy a estar hablando va a ser la subparte E, que trata sobre el agua de uso agrícola. Únicamente voy a estar hablando de esta subparte, nada más para tenerlo claro. Entonces, antes de hablar de los requisitos de esta subparte, voy a explicar unos términos brevemente que son definidos en la norma. Según la definición en la norma, con agua de uso agrícola nos referimos al agua que entra en contacto con los productos agrícolas frescos cubiertos o con las superficies que están en contacto con los alimentos. La norma divide el agua en dos usos, que incluye el agua de pre cosecha y luego el agua de cosecha y post cosecha. Con el agua de pre cosecha, este es el agua que se usa durante las actividades de cultivo o antes de la cosecha. Por ejemplo, agua de riego, que toca la parte cosechable del producto. Nada más para dejar claro que por el resto de la presentación voy a estar enfocado en los requisitos de este tipo de agua, nada más el agua de pre cosecha. Bueno, entonces, de forma general, ¿cómo es la norma que se finalizó en mayo de este año? Toma en cuenta todos los comentarios que recibimos en la FDA de las partes interesadas durante el proceso antes de finalizar la norma, como también información que vimos después de algunos brotes relacionados a los productos frescos. Entonces, la norma final lo que hace es establecer requisitos para evaluaciones basadas en sistemas por lo menos una vez al año, que se centren en los factores o determinantes clave del riesgo asociados con el agua de pre cosecha. La norma también establece un marco para los resultados de la evaluación que requieren de una acción de manera oportuna basada en el riesgo. Esto incluye un nuevo requisito para la mitigación acelerada de ciertos peligros asociados con los usos de las tierras adyacentes y cercanas. Diseñamos este enfoque para lograr una mejor protección para la salud pública, al mismo tiempo que es más fa factible de implementar en una amplia variedad de sistemas, usos y prácticas del agua de uso agrícola. Y también es adaptable a los avances futuros de la ciencia. Ok, entonces, previamente, la norma requiere que al comienzo de cada temporada de cultivo y por lo menos una vez al año
las huertas tienen que evaluar factores que son clave del riesgo asociado con el agua de precosecha. Y estos factores en la evaluación incluyen el sistema del agua de uso agrícola, entonces como la fuente del agua, el sistema de distribución del agua y el grado de protección contra posibles fuentes de contaminación. Luego, las prácticas del uso del agua de uso agrícola, como el tiempo y cuál es el método de aplicación, de riego, de cómo es que se llama, cómo se aplica el agua en sí. Luego, las características del cultivo, o sea, por ejemplo, cuál es la susceptibilidad del producto a la adhesión o lo que es la internalización de algunos, por ejemplo, peligros microbianos. O sea, como qué tan propenso es, qué sé yo, un mango a que, ¿cómo es que se llama? A que una bacteria se pueda meter en ese mango. Entonces, como ese tipo de características inherentes del cultivo también debe ser considerado. Luego, la evaluación también debe incluir condiciones ambientales como, por ejemplo, si hay lluvias intensas, si hay fenómenos meteorológicos extremos, ¿verdad? Si hay temperaturas de aire y exposición a los rayos ultravioleta que puedan afectar el sistema de agua o los productos agrícolas cubiertos. Y luego otros factores que sean relevantes, otros factores que no hayan sido capturados por estas otras categorías que ya mencioné, como por ejemplo, en esta categoría de otros factores relevantes puede incluir los resultados de pruebas de análisis del agua de precosecha para lograr fundamentar de mejor manera la evaluación. Y pues acá lo importante sobre las evaluaciones es que las huertas tienen que documentar sus evaluaciones y las evaluaciones deben ser revisadas, fechadas y firmadas por el supervisor en la huerta. Ok, ahora quiero dedicar bastante la mayoría, ¿cómo es? De esta presentación en este diagrama que podemos ver en pantalla. Ya que pues este diagrama, la intención es ser útil para la evaluación de riesgo para el agua de precosecha. Entonces, vamos a comenzar en la parte en el cuadro que está en azul. Y acá usted lo que va a hacer es capturar toda la información de su evaluación. Entonces, capturando información como cuál es la fuente del agua, el tipo de cultivo, cuál es el método de aplicación del agua, luego si hay condiciones ambientales y otros factores que le puedan ayudar a tomar una decisión de acuerdo a la situación o realidad en específico de su huerta. Entonces, toda esa información la vamos a capturar en este, ¿cómo es? Recuadro en azul, en esta parte azul. Entonces, luego, ya tomando toda esa información en cuenta para determinar, vamos a determinar si el agua es inocua o no para su uso previsto. Entonces, si no es inocua, ¿verdad? Si no es inocua, entonces nos movemos a la parte que está en rojo, ¿verdad? Y si no es inocua, entonces nos movemos a la parte derecha en la línea roja. Y ahí, como es, vamos a, lo que hacemos es descontinuar, ¿verdad? Descontinuar inmediatamente el uso de esta agua hasta implementar una medida correctiva, ¿verdad? De lo contrario, si se determina que no hay problemas con la calidad sanitaria del agua, entonces nos movemos a la línea o el recuadro que está en naranja. Y acá lo que hacemos es preguntar si hay riesgos asociados a tierras adyacentes y cercanas, o sea, lo que está alrededor de, ¿cómo es que se llama?, de la huerta. Específicamente relacionado a tres categorías, que son actividad animal,
Luego, a mejoradores biológicos de suelo de origen animal o la presencia de desechos humanos que están parcialmente tratados o que no están tratados adecuadamente o que están tratados incompletamente. Entonces, si usted identifica riesgos relacionados a uso de tierras adyacentes, y cercanas bajo estas tres categorías que ya mencioné anteriormente, entonces lo que tiene que hacer es implementar una medida de mitigación de manera pronta y a más tardar en la misma temporada. Ahora, si no hay riesgos relacionados a tierras adyacentes, o sea, lo que pasa alrededor, ¿verdad? Entonces pasamos a al siguiente recuadro, el recuadro que está en amarillo, que trata sobre otras condiciones o peligros potenciales que son relacionados a tierras adyacentes, que no son relacionados a tierras adyacentes, disculpen. Y existir estos riesgos, entonces se pueden implementar medidas de mitigación tan pronto como les sea práctico, pero no después del siguiente año. Y si no implementa una medida de mitigación, y ojo, si no hay un peligro inminente para la salud pública, entonces usted tiene que hacer un análisis de agua para informar su evaluación y ver si se necesita alguna medida de mitigación que sea relevante basado en los riesgos que fueron identificados. Y bueno, si no hay riesgos identificados, o si los riesgos están siendo gestionados de manera adecuada, entonces pasamos al recuadro que está en verde, en donde se tiene que continuar con las inspecciones, ¿verdad? Anuales y manteniendo el, ¿cómo es que se llama? Y siguiendo con el mantenimiento del sistema del agua al menos una vez al año, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegamos a la parte verde, entonces podemos decir, ok, estamos manejando todo bien. Tenemos que continuar, ¿verdad? Tenemos que continuar con estas evaluaciones anuales. Entonces, eso es más que todo, ¿verdad? Una explicación de forma breve de este diagrama de la evaluación. Ah, bueno, entonces, como parte de una evaluación, las huertas deben considerar los usos de las tierras adyacentes y cercanas. Relacionados con las actividades animales, con los mejoradores biológicos de suelo, origen animal y los desechos humanos no tratados adecuadamente. Esas tres categorías que les estaba mencionando en la diapositiva anterior. Entonces, acá lo que, bueno, esto puede incluir la consideración, ¿verdad? Lo que se puede considerar es como la naturaleza del sistema del agua, incluyendo qué tan próximo, ¿verdad?, están los peligros potenciales y también la topografía que está alrededor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si su huerta, ¿verdad?, está, ¿cómo es que se llama?, en la parte baja, ¿verdad?, y como de una colina, ¿verdad?, como de una montaña, entonces, pues eso va a presentar cierto peligro, ¿verdad? También hay que considerar los cercados, contención u otras medidas que puedan reducir el acceso a los animales, a los sistemas del agua, ¿verdad? Y cualquier berma o cualquier barrera que pueda ayudar a reducir la influencia de la escorrentía, ¿cómo es que se llama? La escorrentía o el movimiento del agua a sus sistemas de agua en específico. Siguiendo con lo de las tierras adyacentes y cercanas, si su huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias en respuesta a ciertos usos de tierras adyacentes y cercanas, la norma requiere que implemente esas medidas de manera acelerada específicamente. Las huertas deben implementar esas medidas con prontitud, ¿verdad? Y dentro de la misma temporada que se realizó esa evaluación. Entonces, incluimos estos requisitos
en base a hallazgos de investigaciones de varios brotes relacionados con productos agrícolas frescos que en donde se determinó el rol o el papel de las tierras adyacentes y cercanas como una posible, ¿verdad?, fuente de esta contaminación para los productos frescos. Además, la norma explica que hay medidas que las huertas pueden utilizar para gestionar los riesgos independientemente de si una fuente de peligros está fuera de su control. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, una huerta puede construir una berma para reducir la escorrentía, ¿verdad?, en sus sistemas de agua, o cambiar también el método de aplicación del agua, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, si antes estábamos utilizando riego por aspersión, que es el método como es de riego de mayor riesgo, ¿verdad? Porque es menos el control, ¿verdad?, del control de aplicación del agua. Si cambiamos de ese método de aplicación a riego por goteo, ¿verdad?, que es más controlado y pues el agua no va a estar teniendo este contacto con los productos frescos directamente. Entonces, eso, ¿cómo es que se llama? Esto puede ayudar a reducir el potencial de contaminación de los productos que esté produciendo. Bueno, en cuanto a las pruebas que se realizan para fundamentar una evaluación, la norma incorpora flexibilidad para tener en cuenta los futuros desarrollos científicos. Por ejemplo, las huertas, que analizan su agua de uso agrícola de precosecha como parte de la evaluación, pueden realizar pruebas para detectar E. coli genérico o cualquier otro organismo o analito que sea científicamente validado, ¿verdad? O sea, que ya esté descrito en ciertas publicaciones para darles un ejemplo. Para el cultivo, por ejemplo, para, ¿cómo es que se llama? Para los cultivos, o perdón, para el analitos para el agua, disculpen. Analitos que sean determinados, apropiados para el agua, ¿verdad?, en ciertas publicaciones. La norma también requiere que las huertas establezcan y utilicen una frecuencia de muestreo y criterios microbianos que sean apropiados para ayudarles a determinar si es necesario la mitigación. También se exige a las huertas que lo que pueden hacer es que pueden contar con una justificación científica adecuada para respaldar el muestreo y el análisis microbiano que estén realizando. Pero recuerden que esto de los análisis no es un requisito. Ahora, con esta actualización, ya los análisis microbianos no son un requisito de la norma, ¿verdad? Son algo optativo, o sea, que quedan a criterio de cada huerta de ver si se implementa o no, ¿verdad? Las huertas pueden optar por realizar el marco de muestreo y los criterios microbianos que fueron establecidos con la norma en el 2015, si así lo desean, pero nuevamente es algo opcional, ¿verdad? Y ya no es un requisito de la norma estar haciendo las 15 muestras que eran requeridas al año en, ¿cómo es que se llama?, en los requisitos originales del 2015. Entonces, simplemente los análisis de criterios microbianos son optativos. Ya, ¿cómo es que se llama? Si usted piensa que le van a ayudar en su evaluación, entonces los puede incluir. Sin embargo, nada más recuerden que ¿cómo es que? Si usted sabe que ¿cómo es que se llama? Que para darles un ejemplo, si hay un caballo muerto, ¿verdad?, en su fuente de agua, entonces no tiene sentido que se vaya a hacer el montón de, ¿cómo es que se llama?, de análisis microbiológicos, porque usted ya sabe que el agua no es inocua, ¿verdad? Entonces,
a lo que me quiero, al punto que quiero llegar es que cuando tiene que tomar una decisión inmediata, no tiene que esperar los resultados de los análisis microbianos, ¿verdad? Porque usted ya sabe, si el caballo está ahí, ya sabe que su agua no es inocua, ¿verdad? Si el caballo está contaminando el agua, no, ¿cómo es que se llama? No, por más que de 100 análisis que haga, no le va, ¿cómo es que se llama? A ayudar a tomar una decisión más rápida. Entonces, nada más para que tengan eso presente. La norma especifica dos tipos, diferentes de medidas para gestionar los riesgos asociados con el agua de precosecha, y con esto me refiero a las medidas correctivas y luego las de mitigación. Primeramente, las medidas correctivas se refieren en circunstancias en las que es necesaria una acción inmediata para proteger la salud pública, específicamente cuando el agua se sabe que no es inocua o no tiene la calidad sanitaria adecuada para su uso. Se requiere entonces que la huerta en estas circunstancias suspenda inmediatamente el uso de esta agua y implemente medidas correctivas antes de reanudar su uso. Y bueno, con un tipo de medidas correctivas, acá sería el tratamiento de esa agua, ¿verdad? Por el contrario, las medidas de mitigación proporcionan mayor flexibilidad en el tiempo de las decisiones, ¿verdad? No se tienen que implementar inmediatamente. Y bueno, acá este tipo como es de medidas de mitigación fue las que estuve describiendo con los riesgos asociados a las tierras adyacentes y cercanas, en la que pues describí que había mayor flexibilidad en el tiempo de implementación de estas medidas. Y pues acá el momento de las mitigaciones va a depender de la naturaleza de los peligros en cuestión. Las huertas, recuerden que tienen que realizar una evaluación por lo menos una vez al año y siempre que ocurra un cambio significativo. Entonces, ¿a qué me refiero con cambios significativos? Me refiero, por ejemplo, a cambios en el sistema de agua agrícola, como un cambio en la fuente del agua, ¿verdad? Si cambiamos de agua superficial a agua de pozo, entonces tenemos que cambiar la evaluación que habíamos hecho inicialmente. Luego, si hay cambios de uso del agua, si cambiamos de riego por goteo a riego por aspersión, obviamente que hay que cambiarla también, volver a hacer la evaluación. También los productos cubiertos, porque, bueno, si, por ejemplo, si cambiamos de cultivar mangos a cultivar lechuga, ¿verdad? Que son muy diferentes los dos. Entonces, también en ese instante, pues habría que cambiar habría que reanudar, volver a hacer la evaluación. Y también dependiendo de algunas otras circunstancias, como por ejemplo cuando haya condiciones ambientales, cuando hayan inundaciones torrenciales, que no fueran esperadas, obviamente, que puedan presentar peligros para la fuente del agua. Muy bien. Entonces, pues esta reevaluación tiene que evaluar todos los factores, ¿verdad?, que cambiaron y todos estos factores que pueden afectar, o sea, que pueden afectar ¿cómo es que se llama? La fuentes del agua. Ahora, hay ciertas exenciones que son aplicables, ¿verdad? Pero estas exenciones son aplicables solamente bajo tres circunstancias, ¿verdad? Entonces, una huerta puede ser exenta a hacer una evaluación del agua de precosecha si el agua cumple ciertos requisitos de estándares microbianos, a través de las pruebas, ¿verdad? También si el agua se recibe de un sistema de agua público, ¿verdad? O sea, que sea agua potable, para darles un ejemplo. Y si, ¿cómo es que, si la huerta tiene registros de cómo esta agua cumple con los requisitos de la norma? Y si se trata el agua de acuerdo con los requisitos de tratamiento
que están descritos en la norma. Solamente bajo estas tres circunstancias, una huerta, estaría exento de realizar estas, evaluaciones. Bueno, acá lo que estoy mostrando en pantalla son las fechas de cumplimiento para la norma del agua de precosecha. Como pueden ver, en este diagrama, en esta tabla, las fechas están escalonadas basadas en el tamaño de las huertas. Entonces, primeramente, la fecha de cumplimiento, ¿verdad?, va a comenzar el 7 de abril del 2025 para las huertas grandes, ¿verdad? Luego, en abril del 2026 para las huertas pequeñas y en abril del 2027 para las huertas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces, así es como vamos a proceder con respecto a chequear el cumplimiento de los requisitos de esta norma del agua. Y al igual que se ha hecho con otras normas de la ley FISMA, en la FDA planeamos lo que es educar mientras regulamos. Y vamos a colaborar estrechamente con nuestros socios estatales, con nuestros socios gubernamentales en otros países. Y pues con la industria de los productos agrícolas frescos en general, para lo que es una mejor implementación y para también que haya mayor claridad y entendimiento sobre los cambios que se le ha hecho a esta subparte del agua. Y bueno, ya para ir cerrando esta breve presentación sobre los requisitos del agua. Les quiero pasar algunos de los recursos que tenemos disponibles en español para que ustedes puedan entender de mejor manera estos requisitos del agua. Bueno, acá en esta diapositiva hay varios enlaces que podemos observar, pero bueno, el primer enlace que estoy mostrando en pantalla es sobre la norma, o sea, sobre esta norma final del agua. Y acá es Si da clic en este enlace, va a irse a la página principal de la FDA basado, ¿cómo es que se llama?, que está enfocado en esta norma. Y pues acá en este sitio va a encontrar mayor información, va a encontrar bastantes fichas técnicas, ¿verdad?, relacionadas a esta norma que están en, y estos documentos están disponibles en español. Entonces les recomiendo que hagan referencia a este enlace. Luego también dentro de la FDA desarrollamos una herramienta que es denominada constructor o creador de evaluación del agua de uso agrícola. Y esto es una herramienta que desarrollamos o diseñamos para ayudar a los productores a entender de mejor manera los requisitos de esta norma final. Y pues acá lo que quiero señalar sobre esta herramienta es que hay dos versiones, ¿verdad? Hay una versión en línea, ¿verdad?, que puede accesar en su computadora o su dispositivo electrónico. Y también hay una versión en papel que hay que imprimir. La versión en línea está disponible solamente en inglés de momento. La versión en papel es la que está disponible en español. Y pues es la que la que pues no más tendrían que imprimirla. Pero sí quiero motivarlos, ¿verdad?, a que hagan referencia, ¿verdad?, que utilicen esta herramienta, porque sí, es una herramienta muy útil, es muy fácil de utilizar y lo va a ayudar a entender cómo es que se hace una evaluación, ¿verdad? Si ¿cómo es que se llama? Si el concepto de una evaluación es un poco nuevo, poco extraño, algo extraño para usted. Entonces, esta herramienta lo va a llevar paso por paso a cómo es que que puede realizar la evaluación para el agua de precosecha. Entonces, les recomiendo que hagan referencia a esta herramienta. También otro recurso bastante bueno es el último enlace que tengo en pantalla, que es un webinar que hicimos dentro de la FDA sobre el agua de uso agrícola en la precosecha, que fue destinado para Latinoamérica hace 2 o 3 meses.
lo hicimos. Entonces acá nada más estoy compartiendo el enlace de la grabación por si quieren ir a ver ese webinar que pues cubrió el contenido de esta presentación, más conceptos o cómo es que se llama, partes adicionales. Entonces les recomiendo que también vayan y observen ese webinar. Por supuesto que también otro recurso es para lograr entender mejor estos recursos del agua. Si tiene alguna pregunta, la puede enviar al primer el correo que está en pantalla, ¿verdad? Que dice aguaterfda.hhs.gov, que en este correo, ¿verdad? A las personas que va a estar contactando son los expertos que escribieron la norma, ¿verdad? Esta norma del agua. Entonces, cualquier pregunta la pueden hacer llegar a estas personas. También cualquier pregunta que tenga en español la puede enviar al segundo correo que está en pantalla, que es el correo del equipo al que pertenezco, ¿verdad? Que es un equipo en el que hacemos apoyo técnico, ¿verdad? Lo que es todo como alcance y apoyo técnico con los productores, eso es lo que nos enfocamos. Entonces, cualquier pregunta que tenga sobre la norma de forma general, o que si es de esta norma del agua, de este capítulo, ¿verdad? Que es este capítulo de la norma, que es el capítulo del agua, también nos lo puede hacer llegar a ese correo en pantalla. También otro recurso es la red de expertos de Inocuidad de los productos agrícolas frescos, o sea, como ya les describí anteriormente. Que es el equipo al que yo pertenezco, ya que pues dentro de la FDA existe, ¿verdad? Este equipo que ofrecemos ese soporte técnico a los productores con respecto a la norma. Acá en la parte izquierda lo que puede ver son la información de contacto de los expertos que estamos asignados a dar apoyo y asistencia técnica a los países en Latinoamérica. Primeramente, pues el doctor Mauricio Castelo está asignado a lo que es atender México, Centroamérica y el Caribe, y yo, su servidor, estoy asignado a los países de Sudamérica. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, que se le ocurra mañana, pasado mañana, con respecto a la norma del agua o preguntas generales sobre la norma de inocuidad, ¿verdad? Acá estamos a su orden. Y bueno, ya creo que con esto, sí, ya con esto llego al fin de la presentación. Entonces, les agradezco su atención y principalmente su paciencia por todos estos problemas técnicos que tuvimos para dar inicio a este webinar. Y ya sin más más preámbulo, pues estoy acá disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Excelente, Oscar, por compartir tus conocimientos especializados. Invitamos a todos los que nos están oyendo a formular preguntas. Tengo algunas preguntas en interno que ahorita las voy a publicar de Felipe Ruiz. Indica ¿qué apoyo técnico económico brindarán las autoridades para facilitar la adaptación de los agricultores a la nueva normativa? Sí, claro. Bueno, apoyo técnico, eso es lo que estamos trabajando, que estamos tratando de determinar, ¿verdad? Personal en un país, ¿verdad? Estamos trabajando con personal, por ejemplo, en el caso de Perú, estamos trabajando con personal de SENASA. También hemos estado hablando con personal del IICA también para ir comenzando, ¿verdad? Para irles primero explicando, ¿verdad? De ¿cómo es que se llama? De que haya mayor claridad con de que hay que hacer alcance, ¿verdad? De que hay que hacer alcance para ver cómo se
¿cómo es que se llama? Se da mayor, se puede esparcir, ¿verdad? Este conocimiento sobre los nuevos requisitos. Entonces, así es como hemos comenzado, ¿verdad? Primeramente trabajando con las autoridades competentes, ¿verdad? Y luego, pues, hay otras, aliados que tenemos en cada uno de los países en Latinoamérica. Y, acá, ¿cómo se llama? Un punto que quiero, pues, y, pues, de esa manera, pues, ir creando como conciencia de que, hey, estos requisitos, ¿verdad? Requieren que el productor, ¿verdad? Pues, sea consciente de ellos. Un buen recurso, ¿verdad? Acá les compartí bastantes recursos, ¿verdad? ¿Verdad? Que le pueden ayudar. Pero también otro recurso importante es tomar el curso de la Alianza PSA para productores, ¿verdad? Que es un curso que es requerido por la norma de inocuidad, ¿verdad? Por la norma madre, ¿verdad? Por la norma madre, este curso, ¿verdad? Ha sido actualizado acá por la entidad, ¿verdad? Que creó el curso acá en Estados Unidos. Y ahora, ellos lo que han hecho, ¿verdad? Es como una actualización, ¿verdad? Que es nada más como una actualización del módulo del agua, ¿verdad? En el que pues están incluidos cuáles fueron los cambios para la subparte del agua, ¿verdad? Entonces, para que refleje todos los cambios que explica la norma, que expliqué brevemente en este webinar. Entonces, pues eso es un recurso muy, muy importante, ¿verdad? Que puede tener el productor en cuenta, ¿verdad? Eso con respecto, ¿cómo es que se llama? Al apoyo técnico. También, por supuesto, que con respecto a tecnicismo, sí estamos trabajando, ¿verdad? De ver cómo se puede desarrollar algún como taller. En Perú, porque Perú, no sé si recuerdan la presentación del mes anterior, yo estaba explicando que Perú es un país muy importante para la FDA, porque es un montón, o sea, el volumen que recibimos de productos frescos es exorbitante, ha crecido, ¿verdad?, en los últimos años, y pues es un país en el donde vemos una necesidad de ir a apoyar, ¿verdad? De dar ese soporte técnico. Entonces, pues nada más les digo como que manténganse en sintonía, porque también con PromPerú ha sido como un aliado, ¿verdad? Con el que hemos tenido buena comunicación con respecto a nuestras actividades. Entonces, yo diría como que se mantengan en sintonía para cualquier tipo de actividades que vamos a desarrollar en Perú, ¿verdad? En un futuro cercano. Eso como algo a tener en cuenta. También apoyo técnico, a como ya escribí, es si tienen preguntas, si tienen cualquier pregunta, si cualquier pregunta sobre la norma, no tenga, ¿cómo es que se llama? No tenga miedo, siéntase en plena confianza, porque a veces el lenguaje regulatorio es muy complejo, es muy confuso. Entonces, si tiene cualquier pregunta, me la puede hacer llegar a mí, y pues yo ahí voy a tratar de, ¿cómo es que se llama? De ayudarlo a entender qué es lo que quiere decir este requisito. Bien, Beatriz Pérez hace la siguiente consulta, ahí está a través del chat, y es la siguiente. Dice, ¿cómo afecta la nueva norma a las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria que muchas empresas requieren para exportar sus productos? Bueno, yo no puedo hablarle sobre los requisitos me imagino que con eso se está refiriendo a ay, se me fue la palabra ahorita, auditorías, ¿verdad? Me imagino que se está refiriendo a auditorías que a veces pues eso es lo que piden, ¿verdad? Los mercados, pues, finales, ¿verdad? No puedo hablar sobre eso, sobre los requisitos de eso, porque son algo aparte de los requisitos de la FDA. Son independientes los dos. Lo único que puedo decir es que muchas veces estos requisitos de la FDA
Ojo, son requisitos mínimos. Son requisitos mínimos, son requisitos que están basados en las buenas prácticas agrícolas, en las BPAs. Y pues son, pueden ser diferentes, pueden ser a veces los mismos, a los requisitos de una auditoría, los requisitos que pida Walmart, si ustedes quieren exportar a los Estados Unidos, ¿verdad? Y Walmart va a ser el comercio que le va a comprar, ¿verdad? Sus productos. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente comparar los dos requisitos, comparar los requisitos de, ok, ¿qué es lo que quiere Walmart? Ok, ¿y qué es lo que quiere la FDA? Simplemente. Y eso, pues, es lo que siempre les recomiendo a los productores. Porque si son, o sea, con los requisitos de la FDA es algo que sí tiene que, ¿cómo es que se llama? Que tiene que cumplir, ¿verdad? Porque son requisitos, ¿verdad? Gubernamentales. Bien, la creo penúltima pregunta de Carla Benavides sobre si dice si existen excepciones o flexibilidades dentro de la norma para esos pequeños productores o en ciertas condiciones climáticas, por ejemplo, creo que esto de estamos con los incendios. Sí, no, muy buena pregunta esa. No, o sea, lamentablemente, pues las únicas exenciones que describí fueron las de no toman en cuenta condiciones ambientales. Sí. Yo creo que pues ahí lo que hay que tratar de hacer es tratar como de ver si se puede conseguir como apoyo, ¿verdad? Apoyo externo, ¿verdad? Porque estas son cosas que no, que no se pueden. A veces nos toman de imprevisto, ¿verdad? Entonces, pero no, lamentablemente, pues. La norma no toma en cuenta esos como es condiciones ambientales, ¿verdad? Fenómenos naturales que pues están fuera de nuestro control. Ahora, Bien. quiero hacer una pregunta porque, bueno, yo he trabajado en Perú, pero no soy peruano, como pueden notar por mi acento. Pero ha habido fuegos, ha habido, ¿cómo es que se llama? Sí, como fenómenos con fuego últimamente. Sí, ¿Qué hemos más? tenido incendios en Sí. nuestras muchas regiones, desde Amazonas, centro, sí. Ah, ya. Estamos en proceso de mitigación de incendios. Ah, ya. Qué interesante. O sea, y es en todo, afecta básicamente a todo Perú, lo que está mencionando. En ciertas regiones, Ciertas regiones. principalmente Amazonas, Pucallpa por el norte y Ajá. parte del centro. Parte del centro. Sí, Ya. vía satelital estamos en rojo. Wow, ok, no sabía eso. Qué buena información, gracias por compartírmelo. ¿Y qué tan al sur ha llegado? O sea, ¿ha llegado como a Ica, Arequipa? No sabe. No, felizmente no. Ica no es uno de los departamentos afectados. Ah. Están más al norte, selva. Ya. Ah. Bien, hay otra pregunta de Carlos. Dice, respecto a lo último que comentaría, pero ¿quién validará que se cumpla la norma FDA en nuestro país? Sí, bueno, acá en Perú y en todos los países, quien valida que se cumpla con la norma es debería ser el. Idealmente, lo voy a ser honesto. Hay otra norma, ¿verdad? Hay otra norma que se llama el FSVP, que es el programa verificador de proveedores extranjeros, ¿verdad? Que afecta al importador, ¿verdad? Que recibe el producto de los países que están exportando. Idealmente,
se debería ser esa persona, ¿verdad? Ese importador el que tiene que estar chequeando con el productor exportador de mangos. Ok, estás cumpliendo con la norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos. Ese debería ser como el punto inicial, ¿verdad? De chequeo si se está cumpliendo con la norma. Entonces, porque si el productor exportador dice que no, entonces el importador lo va a meter en problemas, ¿verdad? Porque si ese producto está asociado a un brote, ¿verdad? A enfermedades. Entonces, ese sería como un punto inicial de chequeo, ¿verdad? La FDA también puede chequear, ¿verdad? A través de, pues, trabajar con SENASA, ¿verdad? Trabajando con SENASA en el caso de Perú, para realizar inspecciones, ¿verdad? Porque sí, eso hacemos, eso hemos hecho, eso continuamos haciendo, que es ir a hacer inspecciones y durante las inspecciones chequeamos, tenemos una mejor idea si el productor está cumpliendo o no con con la norma madre, que es la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Y pues obviamente pues ahí va a ser muy claro, ¿verdad? Si el productor no está cumpliendo con la norma, pero pues uno de los puntos importantes es o puntos iniciales es si el productor ya tomó el curso de la Alianza PSA para productores, el cual es un requisito de la norma. Y no sé si usted lo ha tomado o no sé si ha escuchado de él, pero es algo similar, es algo como el equivalente al PSQI, ¿verdad? Que es para controles, para la norma de controles preventivos. Pero así sería la forma de cómo se estaría chequeando si, o sea, si se está cumpliendo con la norma. Bien, una última pregunta, aunque creo que ya la has respondido, de repente puedas complementarla, de César Vázquez, que dice, ¿qué mecanismo de control y monitoreo se implementarán para garantizar el cumplimiento de la normativa en las diferentes regiones agrícolas? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Qué mecanismos de control? Está en el chat. ¿Qué Ajá. mecanismo de control y monitoreo se implementarán para garantizar el cumplimiento de la normativa en diferentes regiones agrícolas? Creo que ya habías mencionado el cumplimiento, ¿no? Y que tienen que ver con el monitoreo, de repente con complementar algo. Sí. ¿Qué mecanismos de control y monitoreo se implementarían? O sea, ahí. Mecanismos de control y monitoreo, pues eso va a ser por parte de los productores, ¿verdad? Porque, o sea, todas las fincas, no hay, o sea, todas las fincas son diferentes, ¿verdad? Entonces, la FDA no está imponiendo como un, ¿cómo es que se llama? Requisitos que apliquen, ¿cómo es que se llama? Que apliquen para todos. No, simplemente pues lo que se hace es cada finca, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Cuáles son los factores que están, en su control, ¿verdad? Cada finca, pues, sabe muy bien cuáles son los peligros de su finca, sabe los peligros en los alrededores, ¿verdad? Que qué es lo que está ¿cómo es que se llama? A la par, si hay una finca ganadera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El señor productor, pues, sabe todo eso, ¿verdad? Entonces, el señor productor, pues, tiene que ver qué controles de monitoreo va a implementar, ¿verdad? Basado con, ¿verdad? Lo que es llenar, o cómo es que se llama, como almacenar toda la información, ¿verdad? Toda la información con respecto a su finca, todo lo que está en su control, y ver, ok, ya acá pues tengo acá todo controlado, ¿verdad? Entonces, luego de eso, pues, tratar de ver, ok, qué es lo que hay alrededor de mi finca que puede afectar la inocuidad de, ¿cómo es que se llama?, de mi agua y pues últimamente la inocuidad de mis productos. Pero sí, es o sea, medidas de control, pues sí, saber, por ejemplo, cuándo es que el vecino de la par, ¿verdad? Que tiene ganado vacuno, ¿verdad? ¿Cuándo es que deja salir a las vacas, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día? Y entonces, pues ahí
usted, pues, ya sabe toda esa información, ¿verdad? Y pues va a poder implementar medidas de control, ¿verdad? No sé, pero sí, los mecanismos de control quedan a criterio, pues, de cada productor. Muy bien, Oscar. Creo que hemos terminado ya con las preguntas. Te doy pase para algunas palabras finales para dar por concluida la presentación del día de hoy. Creo que has dejado bastantes correos de contacto, una muy buena apertura para preguntarte así como si fuera una metralleta de preguntas con Claro. diferentes realidades, como tú mencionas. Sí, claro. Y ya, eso sería. Sí, claro. No, primeramente, pues darle las gracias a todos los participantes, ¿verdad? Por venir acá, primeramente por la paciencia que tuvieron inicialmente y luego agradecerles por todas las preguntas, que tuvieron con respecto a esta norma. Esto es material nuevo, ¿verdad? Es material que todavía hay que digerir, ¿verdad? Yo me imagino que para algunos de ustedes es la primera vez que están viendo estos requisitos, ¿verdad? Y pues entonces hay tiempo para digerir, ¿verdad? Estos requisitos. Recuerden que los requisitos, el cumplimiento de estos requisitos van a ser con base al tamaño de sus fincas, ¿verdad? Entonces, basado en eso, van a ver como en qué año es que comienzan a ser aplicables. Entonces, tienen tiempo, ¿verdad? Pero lo que les recomiendo es que vayan, pues hagan referencia acá a los diferentes recursos, ¿verdad? Que les compartí, se empapen, ¿verdad? Que se empapen de mayor información, hagan preguntas, pregúntenle al vecino, ¿verdad? Si también es productor, y pues que hablen dentro, ¿cómo es que se llama? De la industria. También con personal técnico, si conocen en Perú, pueden hacerle preguntas. También, pues aquí tienen mi dirección de correo por si tienen más preguntas, si se le ocurre una pregunta en el mes de octubre, pues aquí estoy a su disposición. Y no, simplemente, pues, resaltar eso de que pues tienen información de contacto y pues esa es O sea, proporcionar apoyo técnico es mi rol, es mi responsabilidad. Entonces, cualquier pregunta que tengan ahí, con mucho gusto, yo estoy dispuesto a ayudar a solventar esas lagunas. Entonces, nuevamente, muchas gracias y desearles lo mejor a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, algunas indicaciones finales. Les pedimos completar la encuesta de satisfacción ahí en el enlace. Recibirán la presentación de Oscar vía correo electrónico y estará publicada en nuestro repositorio institucional el día de mañana. Y los invitamos al siguiente bloque que empieza a las 11. Sin más nada, agradecemos su atención. Y hasta la próxima. Hasta luego, Óscar. Gracias. Hasta luego, buen día.